Buenas noches, amigos que nos están sintonizando hoy aquí en vivo y los que están viendo el replay también, le damos las buenas noches. Bienvenidos a este análisis de hoy de la NBA, que vamos a estar hablando de los dos jueguitos que fueron en la noche de hoy, el juego número 3 de los Lakers y Rockets, donde los Lakers ganaron por una ventaja de 10 puntos, 112 a 102 sobre los Rockets. Y también el juego de los Bucks y los Heat, 103 a 94, donde el Heat pasó a la semifinal del Este. Así que bienvenidos todos, gracias por sintonizarnos. Compartan este video en sus perfiles y en los grupos con los que ustedes comparten también, para que más personas puedan estar aquí y compartir. Y como siempre, les invitamos a que comenten también sus opiniones, su punto de vista. Déjenos saber qué impresión tuvieron de los juegos de hoy. Primeramente vamos a estar hablando del juego de los Lakers y los Rockets. Así que tenemos aquí a Cristóbal Ovalle, que está conectado aquí, uno de los primeros conectados. Gracias, Cristóbal, por estar aquí conectado con nosotros. ¿Qué tal si empezamos de lleno? Rubén, cuéntanos, ¿cómo te pareció este juego de los Lakers y Rockets que pudimos ver esta noche ahí, que los Lakers pudieron dominar bastante el partido? Me gustó mucho cómo empezó el juego. Ambos equipos empezaron metiendo tiros de tres. Ambos estaban respondiendo. Vimos un excelente juego de parte de James y de Anthony Davis. Por el banco también Rondon y Kuzma hicieron aportaciones durante el resto del juego o durante el juego. Y lo que fue por lo menos James, pues tuvo uno de los mejores juegos, se puede decir, en esta serie, acompañado de Anthony Davis. Y por parte de Rondo, pues podemos decir que vimos ese Rondo que era jugador del equipo de Boston hace tiempo, y también lo podemos comparar con el jugador que fue en los Pelicans cuando acompañó a Anthony Davis para eliminar al equipo de Portland. Tuvo también un buen juego excelente, y eso fue lo que se puede decir que le dio la victoria a los Lakers en esta noche. Ambos equipos no anotaron muchos canastos de tres. El equipo de Houston tuvo 12 tiros, el equipo de los Lakers tuvieron 10. Y en la parte de Anthony Davis quisiera destacar que hizo unas jugadas que me gustó mucho, se parecieron mucho a cuando Shaquille miraba a Kobe y Kobe lo asistía. Él hacía un giro y lo que hacía era un donqueo. Davis hizo dos jugadas así, si no mal recuerdo, una de ellas fue asistida por Rondo, o no sé si las dos, pero se pudieron defender esa carrera que tiene el equipo de los Houston, y eso pues lo ayudó en la victoria de esta noche. Este ha sido el mejor juego para ambos equipos. Realmente esta noche se vio la diferencia, como dijo Rubén, de parte y parte, porque en la primera mitad vimos unos Lakers que llegan a 61 puntos bajo el control absoluto de LeBron con 29 puntos. Y esos 29 puntos, 17 fueron en el segundo cuarto. Y Anthony Davis en esa primera mitad también metió 14 puntos y 7 rebotes. Así que ellos son los, en ese momento eran los únicos que tenían puntos en doble dígito. Por parte de los Rockets, como sabemos, ¿verdad?, estamos acostumbrados a ver unos Rockets imparables en la alineación, ¿verdad? Con Harden liderando, ¿verdad?, en la primera mitad con 21 puntos, con su Robin, con Russell Westbrook, que despertó, ¿verdad?, del sueño. Y por fin, en la primera mitad, vimos a un Westbrook como que anotó, ¿verdad?, aportó con 17 puntos. Así que ambos equipos con una buena ofensiva. Los Rockets, ¿verdad?, como mencioné, en una primera mitad con
con 56% de tiros de campo y para los Lakers con un 62% de tiros de campo, ¿verdad? Así que tanto como los Rockets y los Lakers en tiros de tres estaban empatados para promediar, ¿verdad? Un casi 42%. Tenía un 42.9 para cada equipo, así que fue una excelente primera mitad para ambos equipos, que se acabó 61-64. Ahora bien, algo que deben tener en cuenta los Lakers, ¿verdad? Es que tenían que cuidar el balón, porque la primera mitad hicieron 10 turnovers, y eso pues realmente dolió, ¿verdad? Ver que hicieron muchos pases erráticos y no había esa defensa que muchos esperábamos, y los Rockets solo, ¿verdad?, con 3 turnovers. Entonces, rápidamente, en la segunda mitad, pues, vimos, ¿verdad?, que Harden podía echar todos los tiros de tres que quería, estaba caliente. Una de las cosas que los Rockets aprovechan, ¿verdad?, es los tiros de tres, como Covington, Gordon, Harden, Tucker, siempre están listos para tirar esa bola, y eso es que realmente le aplaudo eso, porque los Rockets es un equipo, ¿verdad?, contenedor, y cuando fallan el tiro, buscan la bola. Y los Lakers, por su parte, aprovecharon, ¿verdad?, los turnovers de los Rockets también, así que no pudieron, ¿verdad?, pudieron contener ese control de juego. Y quiero destacar que LeBron hizo 4 tapones en esta noche y lleva 10 en la serie, así que vemos un LeBron James, ¿verdad?, que está bien preparado mentalmente y físicamente para jugar, así que realmente un juego bien, bien intenso. LeBron al final metió 36 puntos, 7 rebotes, Davis metió 26 con 15 rebotes y Rondo metió 21, que ayudó mucho con 9 asistencias, y Kuzma también metió 14 puntos, y los Lakers en el último cuarto metieron 40 puntos, así que vemos la tremenda defensa que tuvieron los Lakers, por eso es que ganaron hoy. Pero felicito también a los Rockets porque tuvieron, ¿verdad?, cerca también en el partido. Sí, y como dice nuestro amigo Johnny aquí, ¿verdad? Johnny dice que los Lakers el primer juego se dejaban llevar por la barba, ¿verdad? Él era el que establecía el tempo del juego y ellos le daban falta porque él con su movimiento signature siempre atrapaba la falta, ¿verdad? Pero hoy, como dice él, aunque le hacían el double team, pero no lo atacaban, no lo guardeaban muy de cerca para no darle el foul. Así que parece que revisaron el video de los juegos anteriores y pudieron definir esa estrategia ahí. Y también Alexander dice algo bien interesante. Gracias, Alexander, por comentar. Dice que Houston no puede con el small de los Lakers. No es tan superior en ofensiva, pero defensivamente los neutralizan. Así que vimos ahí steals de Rondo, específicamente Anthony Davis también hizo mucho corte de balón. Y Rubén, ¿qué tú puedes aportar ahí acerca de eso? No, un poquito de lo que dijo Carlos por los tapones que hizo James. Vimos como los mismos comentaristas le dijeron Motombo. Jugó haciendo buena defensiva. Algo que hay que destacar también, cuando empezó ya el segundo cuarto, más o menos a mitad, James tenía 12 minutos, pero ya tenía 18 puntos. Y como también mencionó Carlito, pues ya terminó la mitad con 29 puntos. Y si los Lakers siguen manteniéndose así, eso fue lo que ayudó en este juego a que ambos equipos estuvieran reñidos. Por la parte de Houston también, pues, el factor fue Westbrook, que a diferencia del juego anterior, que empezó malísimo, este pues llegó a tener 17 puntos y terminó el juego con un poco más de puntos. Si Westbrook ayuda a Harden, el juego se mantiene más en ritmo. No como el juego anterior, que tuvieron una ventaja, aunque después la perdieron, pero uh-huh. Esa es la buena ayuda que pueden dar, ¿verdad?, el equipo de los Rockets, si se acompañan el dúo de Harden y Westbrook, hacen buenos puntos. Así es, Westbrook fue bien, bien juicioso, ¿verdad? No fue muy errático en su selección de tiros, así que eso los ayudó por lo menos a mantenerse ahí. Pero ¿qué tal si hablamos de Rondo, ¿verdad? Rondo fue un factor clave para que los Lakers se cimentaran esa ventaja en ese último quarter. Carlos, ¿qué tú crees de la actuación de Rondo hoy? De verdad que me impresionó. Vimos un Rondo a sus 25 años jugando, ¿verdad?
como si fuera el rondón de Boston. Sí, sí, el rondón de Boston, exactamente. Es un jugador clave, porque realmente la defensa que tuvo Rondo, como tú dijiste ahorita, Cristian, le quitó la bola en varias ocasiones a Harden, y también creo que provocó que el equipo de los Rockets tuviera muchos errores, muchos turnovers. Y realmente para eso está Rondo. Rondo tenía el control de la bola. Y yo entiendo que LeBron le guste bajar la bola, pero realmente el trabajo que hace Rondo es un mejor trabajo, porque él ya tiene, ¿verdad?, esa expectativa de quién se la va a pasar y qué jugadas puede hacer. Él puede tanto pasar la bola como penetrar y hacer layups y tirar de tres. No, este Rondo de ahora es un poquito más eficiente en tiros de tres que el Rondo del pasado. Y de verdad que me impresionó la forma y el estilo y esa confianza que él tenía en sí mismo, y esa motivación. Y tú veías que cuando él metía la bola, los Rockets perdían tiempo, y él decía a los equipos, vamos para adelante. ¿Sabes? La motivación de Rondo a los otros jugadores que impartió, eso fue la clave para que los Lakers pudieran ganar esta noche. Estoy de acuerdo contigo que cuando Rondo maneja el balón y LeBron no, el equipo es más efectivo como conjunto, porque cuando LeBron pues maneja el balón, él lo hace excelentemente, pero pues limita las opciones. Pero cuando él está sin el balón, él puede postearse, y vimos que en todas las jugadas contra Eric Gordon, siempre él anotaba cuando estaba contra él, porque es mucho mayor en cuerpo y tamaño, así que exacto. De verdad que sin balón él juega excelentemente. Ay, entonces, y Rondón, como te digo, si hace lo mismo todas las noches, o sea, los Lakers van a seguir dominando. Porque como ustedes mismos dijeron, Rondón tiene una buena visión, sabe jugar con los jugadores. Ya he tenido la experiencia de jugar anteriormente con Anthony Davis cuando estuvo en los Pelicans. Así que pues, esperamos que siga jugando así, como lo está haciendo. Y ahí nuestro amigo Alex Puntiel de la República Dominicana dio la clave, ¿verdad? Rondo es un cerebro y LeBron también es otro cerebro. O sea que tienen dos jugadores ahí que tienen una visión de la cancha como ningún otro y la experiencia de eso. Así que tiene mucha razón, Alex. Gracias por compartir tu comentario. Por favor, sigan dejándonos un comentario ahí de su opinión sobre el juego y jugadores, las jugadas que más le gustaron. ¿Qué tal si comentamos ahora un poquito acerca de lo inevitable, lo que se atrasó, pero venía? Los Bucks y los Heat. Los Heat 103 y Bucks 94. Carlos, ¿qué podemos mencionar ahí de ese jueguito? Eso fue una pena, de verdad, ver a ese equipo de Milwaukee. Primero que perdieron a su jugador clave, que fue Giannis. El juego anterior, cuando ellos jugaron con ellos, ¿verdad?, con los Heat, los Heat realmente perdieron el control al final del juego. Si ellos hubieran mantenido el control del juego, ya Milwaukee estuviese ya en su casa ya hace ya un día. Pero realmente las jugadas que, o las estadísticas que por lo menos yo pude observar, es que Milwaukee solamente tiró un 36% en tiros de campo. Y los Heat, ¿verdad?, pudieron elevarse un poco más en 47%. Así que vemos que la ofensiva de los Heat estuvo más elevada que los mismos Bucks. Y realmente Milwaukee era un equipo que todo el mundo pensaba que podía hacer un poco más. Pero lamentablemente llevamos 2 años consecutivos esperando todavía que Milwaukee lo haga, y todavía no lo ha hecho. Así que le falta experiencia, le falta saber manejar cuando ellos estén perdiendo, tratar de ellos pues estar más activos, confiar más en ellos. Pero vimos un Milwaukee este año que realmente fue un poquito, ¿verdad?, como dicen en inglés, disappointed, decepcionante.
porque realmente pues, esperábamos más de los Bucks y un poquito más de Giannis, aunque Giannis defensivamente jugaba bien, ofensivamente pues no podía producir lo que se suponía, ¿verdad? Porque lo claro, paraban en el palo. En el caso de Miami, pues obviamente sabemos que Jimmy Butler es una máquina destructiva. Todos los juegos los jugó bien. Entiendo que todos los juegos se fue por doble dígito. Y esta noche no fue la excepción porque él metió 17 puntos y recogió 10 rebotes. Así que vemos cómo dominó el tabloncillo y eso fue lo que le dio la clave para que los Heat ganaran. Yo digo que si con Gianni o sin Gianni, ya esta serie estaba determinada. Era bien difícil que los Milwaukee remontaran esta serie. Ya la escoba estaba en la cancha. No pudo barrer aquel día, pero sacudió el polvo que quedaba. Barrió al ciervo. Y nada, es preocupante para ese equipo ahora. Me imagino qué deben estar pensando ahora, qué va a hacer Giannis ahora, va a firmar esa extensión. ¿Se va o se queda? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú crees? Pues mira, a veces las cosas engañan. Yo pienso que a menos que el dueño, el gerente general, le confirma o le haga nubes en su cabeza y le diga, mira, para este año cuando se termine tu contrato, vamos a venir con estos jugadores, pero lo veo bien raro. Que lo ilusionen a él para quedarse. Yo entiendo que él, lo mejor para él es irse. Se rumora o se dice que le pueden llevar al equipo de Milwaukee a CP3, pero sería una buena ayuda, porque él es un buen asistente, también tiene visión, pues defiende a pesar de su edad, pero no. Yo no creo que sea muy efectivo esa adición, porque él ha estado en muchos equipos, los Clippers y demás, y aunque sí tuvo un impacto, pero no fue lo suficiente como para llevarlo a... Y es un jugador que se lesiona, que viendo, ¿verdad?, su resumen de lesiones en varias temporadas, pues es algo que es un poquito difícil de pensar, ¿verdad?, que puede ayudar a ese equipo. Sí, como dice Alex Puntiel ahí también, ¿verdad?, que no es lo mismo un juego en la serie regular que en los playoffs. Miami resultó ser superior, pues porque también tenían quizás un poco más de piernas más frescas que mismo Milwaukee. Y aquí él dice, mira, Giannis se va para Miami o Warriors. ¿Qué ustedes creen? Carlos, ¿qué tú crees? ¿Para dónde se va Giannis el año que viene? Y por favor, los que están viendo también el live, pueden comentar que para dónde ustedes creen que se va Giannis, si se va, si se queda, o qué pudieron hacer diferente los Bucks. Yo entiendo que si Giannis quiere ganar un campeonato, o por lo menos estar cerca de uno, el mejor equipo para él sería los Heat. Te digo la razón ahora, porque los Heat es un equipo que no todo el mundo piensa que va a llegar, pero un equipo que puede dar la sorpresa. Este mismo año, nadie sabe qué va a pasar ahora. Ellos ya están a ley de 4 juegos más para una final. Sea con Toronto o sea con los Celtics. Pero entiendo que el equipo que más le puede funcionar es Miami. Entiendo que también hay otros equipos como... Bueno, escuché rumores, yo no sé si eso sea cierto. Dallas. Estaba New York, estaba los Warriors. Los Milwaukee también están intentando de quedarse con él, porque realmente si le ofrecen mejores jugadores y un prospectos más... más nuevos o más juveniles, porque realmente los Bucks no tienen a nadie joven en el equipo como tal. Chris Middleton es uno de los más que yo puedo decir que es su sidekick, ¿verdad? Pero realmente no sé, yo entiendo que los Heat es un buen campo. Sí, cuando Giannis no está, pues Middleton saca la cara, pero si Giannis está, pues opaca a Middleton.
Estaba pero no sé qué. Estaba el equipo de Toronto también. ¿Sí? Pendiente a él, sí. Pero ahí tenemos a una fanática de los Warriors que dice que por favor para los Warriors, María Angelina. Sí, no, me imagino, sí, que le llegue. Pero como dice Carlos, el equipo de Miami puede ser el favorito en cuestiones de dinero, que lo puede jalar con dinero. Si fuera para los Warriors, tiene que ser por vía cambio, porque no puede llegar así porque sí. Miami sería una buena opción, acompañado de Jimmy Butler. Ese equipito de Miami tiene esos chamaquitos que están rodeados, son buenos tiradores de lejos. No se sabe qué pasaría con Adebayo, si se queda, si viene la llegada de que entiendo que no, porque sería, ¿verdad?, una opción de cambio. Pero sí, Miami yo lo veo un equipito chévere. Y quería decirle que ajá, Carlos. Sí, que rápido, que también querían, el Yanis había dicho en un principio que él le gustaría jugar con uno de sus hermanos antes de Kumpo. Y pero él uno está jugando con uno ya. Exacto, pues con el otro. Con él el quiere otro. Los dos. Ah, con los tres. Él quiere estar en los tres. Sí, exacto. ¿Y dónde hay uno? ¿Dónde está uno? Los Lakers. En California. Ahí dice Alex que la única opción de él de ganar un anillo es los Lakers con LeBron. Lo que pasa es que yo creo que los Bucks, o sea, no es culpa de él lo que pasó. También el coach tiene mucho que ver, porque la disciplina de un equipo tiene que ver cómo el coach los lleve también. Porque si tú ves que siempre le están haciendo la pared esa a él, pues tienes que buscar diferentes formas de anotar y buscar que él esté posteado abajo. No sé, esa es mi opinión. Pero no sé, quizás ahí va a haber cambios de coach el próximo año. Sí, sí. Milenton no es un jugador malo. Milenton es como un jugador escondido. Está su guía ahí y pues a lo mejor esa ofensiva disminuye por parte de él. A lo mejor él cae en un equipo, lo cambian a un equipo donde es un equipo de estos porquerías y a lo mejor el tipo revienta. Exacto. O sea, porque... A un Detroit, algo así, a unos Hornets. Sí, un equipo que a lo mejor pues va a ser la voz superior en ese equipo. Y ya que estamos conversando de esta serie, que ya sabemos que Miami pasó a la final del Este, ¿quiénes piensan ustedes que de esa serie de Toronto, que verdad que ahora Miami está esperando por cualquiera de esos dos equipos de Boston? ¿Se acaba mañana la serie o se va para un séptimo juego? Se acaba esto ya. Se acaba mañana. Sí, se acaba mañana, no hay más nada. Toronto no va para ningún lado. Perdónenme, fanáticos de Toronto, si me están viendo, pero no soy haters de Toronto. Toronto es un gran equipo y ganaron. Son los defensive champions ahora mismo. Pero olvídate de eso, no hay mucho fanático de Toronto. Hay que decirlo, pero no hay mucho fanático. Yo creo que Toronto va a ganar. Nosotros sepamos. Acuérdate que Toronto tiene a Coach Nurse, que tiene una filosofía de juego diferente. Sí. Yo creo que sí que pueden ganar Toronto. Mañana se acaba esto ya. No, yo pienso igual, ya Boston debería cerrar la serie mañana. Y aunque se fuera un séptimo juego, yo también veo como quiera Boston avanzando. Mira, la serie de los Heat y los Celtics empieza el viernes. Así que se acabó. Lo digo yo. El viernes si se acaba mañana. ¿Verdad? Si se acaba mañana, pero empieza con Miami el viernes. Obligado. Vamos a ver. Mira, Cristóbal dice que el año que viene Miami va a llevarse a Giannis, pues tienen más chavitos. Tienen más dinerito para eso llevarse. Eso es cierto. Miami es un estado que, mira, el billete le corre. Para Riley es el dueño. Dala. Bueno, ya se fue J.J. Barea. Bueno, el dueño de Miami no es Pat Riley. Pat Riley es el presidente de operaciones. Sí, exacto. El dueño de Miami es Mickey Harrison, que es el dueño de Carnival. Y los cruceros están un poquito, estancados. Sí, pero Pat Riley mete la cuchara ahí. Pat Riley siempre... Sí. Hacemos, sí, es como Pelinka, es el dueño de los Lakers, uno de los presidentes. ¿Y quién es el boss? ¿Sabes? Jimmy Boss. Jimmy Boss. Así que
Lo que digan los presidentes casi siempre son los que mandan ahí. Muy bien, pues para cerrar entonces queremos agradecerle a todos nuestros amigos. ¿Quién gana el próximo juego entre los Lakers y Rockets? Ruin. Bueno, mi predicción había sido 4-1. Hasta ahora ya están 2-1. Por lo menos, vamos a ver si se da. Si no, pues por lo menos entiendo que Houston ganaría 2 jueguitos. Pero entiendo que este siguiente juego, si los Lakers juegan igual, defensiva y ofensivamente como jugaron hoy, ganarían los Lakers también el siguiente juego. Yo estoy de acuerdo con Alex. Boston y los Lakers, Alex. Esa es la que hay. No hay más nada. Para final, el clásico. La vieja rencilla. Sí, mira, yo creo que los Lakers ganan, pero uno de estos juegos que viene puede ser que pierda uno más. Yo entiendo que los Lakers ganan en 6 jueguitos, pero todo va a depender, ¿verdad?, de cómo se mueva la cosa. Pero para ti pierden el siguiente. Bueno, es que no sé, de verdad. eso fue lo que preguntó Choco. Sí. Bueno, pues mira, para mí ganan este próximo, pero pierden el quinto juego. Ok. Sí, yo creo que se va a acabar 4-2. Yo creo que el próximo lo ganan los Rockets y después los Lakers terminan con 2 back-to-back. Bueno, amigos, gracias por sintonizarnos esta noche. Pendiente a nuestro próximo live, que vamos a estar para los próximos juegos ahí, dejándoles saber cuándo nos vamos a conectar. Gracias a Alex por comentar, a Johnny Tolentino, a Alexander Pagán, a Cristóbal Ovalle, a Marangeli. Excelente aportación. Gracias por siempre estar aquí sintonizándonos. Y esperamos que tengan hoy muy buenas noches, donde sea que estén. De parte de este servidor, Cristian, Rubén y Carlos. Gracias, Carlos y Rubén, por su aportación, como siempre. Y esperemos que tengan muy buenas noches. Y recuerden siempre darle al botón de la notificación en sus preferencias para que puedan enterarse cuando nos vamos en vivo. Y también cuando vean el live en el feed, pueden darle para que le acuerde cuando nos vamos a ir en vivo. Así que también queremos pedirle que nos dejen saber qué temas les gustaría que hablemos en el próximo live también, aparte del análisis del juego. Si usted tiene algo, comente por favor abajo. Escriban. Y déjenos saber, ¿verdad?, su opinión sobre temas que podamos hablar. Así que gracias, nos vemos en la próxima y que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gente.